Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Yes, Miss, we listen to you. Okay, nice. Welcome, thank you. Let me turn on the camera and let's start, okay? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome, nice to see you. So now it is, right? It is the last date. Finally, right? So it's nice, it's good because you will be in a different level. So you are getting advanced, right? Getting advanced with the course, and that is the good thing, right? So congratulations, because at the end you did it, right? So así poco a poco, algunos, ¿verdad? Con un poquito más de tiempo quizá para trabajar en la plataforma, otros quizás un poco más de dificultades ahí esforzándose los fines de semana para ponerse al día con la plataforma, etcétera, right? Pero de una o de otra manera, pues usted ha hecho el esfuerzo, right? So that's nice. Let's see, we are 18. ¿Qué les ha pasado a los demás? Vamos a esperar quizás unos segunditos que ingresen. Creería yo que ya casi, casi vienen todos. So this is the last day, right? So let's see, I have something right here in the chat. Byron Leonel, it says right there. ¿Qué se me hizo? Ruben Josué. What's today date? Josué Ruben, go ahead. Today, Tuesday, Apple 20. 27 and 23. Okay, so today is Thursday, right? Thursday. Today is Thursday. Thursday, April. Okay, April. April 27th, right? 27, 2023 or 2023. Okay, very nice. So Carlos Adolfo, how are you? How you feel in this last day of classes? So how you feel? I'm fine, thank you. So exciting because it's the last class, last class. The last class, the last day, so that's nice, right? You feel exciting. And so happy because learning in this modulo, how do you say modulo? Course, in this course. In this course. Okay, very nice, very good, Adolfo. So nice. Okay, so as I told you, today will be like a different day. So we are going to continue with the present continuous, right? So that's the topic that we have for right now. So Benjamin, when we are going to use the present continuous? Edwin Benjamin Sanchez. Hoy no quiso poner el logo del Barcelona, Benjamin. Yes, miss. Ahí está. Yes, no, miss. Hoy no se mira, pero no quiere que lo molestemos. Este, el presente, el simple present, me dijo, ¿verdad?
Yeah, the present continuous. Present continuous. Se lo voy a decir en español porque es mentira, en inglés no. Try. When I do an action, a simple action, no sé. Okay, Benjamin, you have the idea, okay? Tiene la idea. So, present continuous, Benjamin, it's when we do the activity at the moment that we are talking, right? So we are doing the action and we are saying, hey, look, right now I'm singing, right? And you are singing, okay? Right now, look, I'm dancing, right? So that's when we are going to use the present continuous, right? For actions that we are going to be able to do at the moment that we are speaking, right? So also we mentioned that the present continuous can be an action or can be an activity that start in the past but continue until now, right? So puede ser una acción que sí empezó ayer, el mes pasado, el año pasado, pero continúa aún en el presente. Okay, so very nice. Let's see. Jessica Maria, tell us a positive sentence with the subject. Let's see, she is the subject. Tell us a present continuous positive sentence using the subject she. She is listening to the class. Perfect. She's listening to the class. Okay, very nice. Let's see, Hilma, Olinda. Now tell me a negative sentence, but now with the subject they. They, it's the subject. Negative sentence, present continuous. Okay, are they playing? That's a question. We need the negative. Okay. Oh, okay. Negativa, sujeto, okay. Verbo. Okay. They are not playing. Perfect. They are not playing right now, yeah. Or they are not playing in this moment, right? Okay. So very good. Let's see, Christopher David, now tell us the question using I. The subject is I. I am ready for the next. ¿Cómo es que se llama esto? Módulo. Módulo. ¿Cómo se dice en inglés? Course. Ah, okay. Am I ready for the next? Perdón, se me olvidó. Course. Ready for the next course. Okay. Or the course number 2 to English. Okay. So, but that is a simple present. Okay. Ah, sí, that es verdad. Is a simple present. Okay. Sería. Am I cooking my dinner? Now, okay, very nice. Am I cooking my dinner right now or on this point in this moment? Okay, very good. So that is the question, right? So I guess that we are clear, okay? Yo creo que sí todos logramos formular un ejemplo, right? Una oración independientemente del sujeto que le den, okay? So that is nice. So, but we are going to continue where we stopped yesterday, right? So por ahí vamos a comenzar. No sé si recuerdan que les envié una imagen. Quiero ver dónde está el grupo de nosotros. Acá. So, the spelling, right, about the rules. Okay, so dijimos que sí, yo mencioné, usted póngale ing a los verbos y ya está. Okay, sí, pero hay una realidad, okay, que es que no todos los verbos llevan el ing solo así, al final le meto el ing y ya está presente continuo, o ya está en el gerundio, no, ok, so let's see the ing spelling rules, ok,
It says right here that general rule, it's that in general, we just add the ing at the end of a verb. Okay, so como regla general, nosotros solamente le agregamos el ing al final de cada verbo. Por ejemplo, dice go, I'm sorry, ajá, go, going, eat, eating, read, reading. Okay, so la gran mayoría, no todos, ahí dice en general, o sea, esa es la regla que usted ya sabe, que va a meterle el ing a la forma base del verbo cuando usted esté haciendo uso del presente progresivo. ¿Ok? No he pasado la asistencia. Dios guarde. Hasta ahorita me voy fijando. So, permítanme. Vamos a seguir ahí con las rules. But I need to pass the attendance. ¿Ok? So, let me know if you are here. Let's see. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Let's see. Briseida Janet. Briseida no está. Byron Leonel, creo que es el que puso ahí en el chat. Carlos Adolfo, ahí está. Present. Nice. Carolina Elizabeth. Present. Nice, Carolina. Claudia Carolina. Present. Nice. Christopher Davy, ahí está. Dalia Vanessa, no la he visto hoy. Present. Ahí está Dalia. So, Damaris Sarai. Present. Thank you, Damaris. Let's see. Edwin Alexander. No está. Benjamin, ahí está. Yeah. Nice. Estefanía. Present, teacher. Nice, Estefanía. Gabriel, por ahí lo vi ya, Gabriel. Gerardo. Creo que sí lo vi, pero no estoy segura. Present. Ok, nice. Gilma Olinda, ahí está. Gustavo Antonio. Creo que no. Hilda del Carmen, sí, ahí está. Ingrid Astrid. Present. Nice, Ingrid Astrid. Let's see, después sigue James Lisette, me pareció ver, sí. Jessica María, también ahí está. Present. Nice, Josué Rubén, ahí está. Leticia Margarita. Present. Ok, very nice. So, congratulations, todos los que han contestado asistencia. Están arriba. Briseide Janet Cabal está en 8170. Ah, pero no me contestó asistencia. Pero sí llegó. Sí, prácticamente. Todos estamos set ahí con el attendance. So, ajá. We are going to validate the attendance at the end of the class. So, let's continue with the rules. So, lo que tenemos en mente es que todos los verbos yo les debo de poner el ing para hacer la transformación del verbo en la forma presente a una forma progresiva, que ya está claro que eso es cuando yo hablo de algo que yo estoy haciendo en el momento. Ok, so, o yo quiero expresar algo que lo estoy haciendo desde ayer y todavía ahora. Ok, so alguien me puede decir, I'm waiting for the technician. Ok, since yesterday, right? So yo estoy esperando al técnico que va a venir a visitarme desde ayer, ¿verdad? O sea, empezó ayer la espera, pero todavía hoy sigue esperando, right? So that is present continuous, right? So, now let's move on to the second rule. So the second rule says, verbs ending in a consonant plus E. It says that we are going to remove the letter E from the end of the verb and we are going to add the ing, okay? Fácil, ¿qué dice la regla? Que
los verbos que terminan en una consonante, usted ya sabe cuáles son las consonantes, las que no son vocales, right? So, cuando el verbo termina en una consonante seguido de la vocal E, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar la letra E y le voy a agregar el ING. Ejemplos, right? Dance, mire, termina con C de casa, E, right? So, elimino la E y agrego, perdón, el ING. Dance, dancing, right? So, write, writing, write, writing. Ok, so esa es la otra regla. Usted acuérdese, veo que el verbo termina con una E y antes de la vocal E hay una consonante, elimino la E y agrego el ING. Let's see, the third rule. Ok, the next one, consonant plus vowel plus consonant. Ok, consonante, vocal, consonante. ¿Qué vamos a hacer? When a verb with a one syllable ends in a consonant plus vowel plus consonant, we are going to double the final consonant, ¿ok? Usted ve un verbo que normalmente es one syllable, una sílaba. Usted en español sabe, ¿verdad? Sa, se, si, so, su, son sílabas. Eso es en español, right? So, the same story in English, we have las sílabas. Usted ve que hay unos verbos que son bien cortitos, que solo llevan un sonido, esos son one syllable, ¿ok? Y yo veo que este verbo es consonante, vocal, consonante, ¿qué voy a hacer? Le voy a duplicar al verbo la última consonante y le voy a agregar el ing, ¿ok? So, ejemplo, cut, cortar, ¿verdad? Couldn't, ¿ok? Puede usted escuchar couldn't or cutting, ¿ok? Un British, right? Un British le va a decir, I'm cutting my apple right now, ¿verdad? Un americano le va a decir, I'm cutting the apple, right? So, pero están los dos correctos, right? So, the other example, it's run, el verbo correr, run, running, stop, detenerse, stopping, ¿ok? So, consonante, vocal, consonante, el verbo es cortito, chiquito de una sílaba y tiene esa característica de consonante, vocal, consonante. Yo le voy a agregar la última consonante, la duplico y le agrego el ing. The next rule, it says, last syllable is not stressed. La última sílaba no tiene entonación. El stress es lo que nosotros le decimos entonación a la palabra. Usted dice canción, mire, el sión se oye fuerte, right? So la entonación va al final. ¿Qué? Corazón, hasta lleva tilde en español, ¿verdad? O sea, que ahí va la fuerza de la palabra, right? So, en inglés no hay tildes, gracias a Dios, pero si hay stressed, quiere decir como la fuerza de voz, la entonación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los verbos que pueden ser cortos, pero no tienen fuerza? ¿Qué dice ahí? Two or more syllables and final syllable is not stressed. Do not double the final letter. O sea que esta le está llevando la contraria a la regla anterior. Esta dice que puede ser un verbo que no tenga estrés, aunque sea de una sílaba o de más, pero no lleva entonación al final, no le voy a duplicar la última consonante, ¿ok? Mire el verbo happened, ¿ok? Es un verbo flat que no lleva estrés ni al inicio ni al final, ¿ok? So, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir happening. Prácticamente, este es como que sea la regla 1. Que simplemente le agrego el ing. Open, el verbo abrir. Yo digo, I'm opening the book right now. Estoy abriendo el libro ahorita, right? So, visit, visiting, ok? So, es prácticamente solo agregar el ing. The next rule, it says that the verbs ending in YX or Y, ok? Los verbos que usted vea que terminan en WX o Y. Solo esas tres consonantes, W, X o Y.
¿Ok? So, ¿qué voy a hacer con esos verbos? Voy a do not double the final letter at the end of the verb when it's WXY. Sea pequeño de una sílaba, sea grande de cinco sílabas, como sea el verbo, pero este termina en WXY, no le voy a duplicar la última consonante. Solo le voy a agregar el ing. Prácticamente esta regla está metida dentro de la 1, que en regla general solo hay que meterle el ing. Entonces usted, con que se aprenda las otras, esta por default se le, la va a lograr, porque solo hay que ponerle el ing. Pero hay excepciones, pero en este caso, si veo que mi verbo termina en WXY, no le voy a duplicar la última consonante, solo le agrego el ing. Ya voy, Benjamin, example, snow, ok, snowing, fix, fixing, play, playing. Mire, el verbo play es bien común, ok, so playing, ing. So, ajá, Benjamin, go ahead. Yeah. No, mis, bajé la mano, me costó, pero porque como por el teléfono estoy conectado. Es que tenía la duda, pero aquí estoy viendo según las reglas y no sé si yo me he confundido o ya me aclaré la duda. Donde dice consonante, vocal, consonante, dice de que si el verbo con una sílaba, estoy viendo en el caso del verbo stop, y allá donde dice verbos que terminan en WXY, está el verbo snow. Que termina también en consonante, vocal, consonante, pero veo de que en este verbo snow, veo de que le dan prioridad a esa regla porque termina en W. Definitivamente. No aplicaría la regla de consonante, vocal, consonante para duplicar la última consonante. Excelente, no sé si lo ha comprendido, Benjamin. Sí, como usted lo dijo, así es. Está okay. Bien. O sea, no aplican a esta regla, aunque lleva consonante, vocal, consonante, pero por el hecho de que termina en W, no se puede cumplir lo de la regla anterior o la de esa regla, ¿ok? ¿Por qué? Acuérdese, todo verbo que termina en WXY, no le duplique nada, solo métale el ing y ya lo tienen gerundio, ¿ok? Nice, very good. So, let's see, the next one, verbs ending in IE, ok, verbs ending in IE, los verbos que terminan en IE, o sea, dos vocales. ¿Qué voy a hacer? I'm going to remove, mire, I'm going to remove the IE from the end of the verb and I'm going to add YNING. Todos los verbos que terminan en vocal IE, ¿qué voy a hacer? Le voy a eliminar la IE. Eso no suena en el gerundio. Y lo voy a transformar en una Y. ¿Ok? Lo voy a transformar en una Y. Y le meto el ING. ¿Ok? Mire el verbo die, el verbo morir. ¿Ok? Usted me quiere decir, mire, me estoy muriendo de un gran dolor, de lo que sea, right? So, I'm dying, ¿ok? I'm dying, ¿ok? Le quito la IE. La IE en el gerundio no existe, ¿ok? Eso se transforma en una Y. Y ahí sí, ya le meto el ING, ¿ok? Like, mentir, tight, ¿ok? Time, ¿ok? So, nice. Next rule. Consonant plus vowel plus letter L, ¿ok? Consonante, vocal y la letra L, ¿ok? Ahí hay una variación, miren, ahí si ustedes hacen el zoom de la imagen, ahí está una British flat and American flat, ¿ok? Si es inglés, inglés allá, inglés aquí, americano, británico, pero hay diferencias mínimas, pero las hay. Dice que si usted quiere hablar el inglés británico, usted va a duplicar la última L. Pero si usted está hablando con un americano, no se duplica la última L. Solo si está con entonación. Y ahí puede ver ahí la comparación, ¿ok? Puede venir usted y decir, mire, este gringo me dijo equaling, ¿ok? Y ve, este americano me lo escribió sin la doble L.
Este no puede, entonces. Claro que sí, los dos son correctos. Y va a depender de el acento que usted se vaya enfocando a llevar, ¿verdad? Que lo normal es American porque los textos acá son de American, right? So, mire, travel, traveling, ¿ok? Prácticamente la pronunciación no cambia, mire. British, traveling, American traveling, ¿ok? No cambia. En el spelling, ahí sí va en la escritura, right? El writing, el spelling, sí, obviamente que hay una letra de más, right? So, control, controlling, controlling, ¿ok? So, that is una excepción, no es tanto así como que una regla así bien marcada porque son pocos verbos, la verdad, en ese que llevan esa característica y normalmente nosotros solo le metemos el ing, no duplicamos la L, ¿ok? So, in the last one, last syllable is stressed, ¿ok? La última sílaba tiene entonación. Verbs with two or more syllables and final syllable is stressed, double the final letter, ¿ok? Los verbos que son de dos o más sílabas y que al final están con entonación, que llevan fuerza, ¿qué voy a hacer? Duplicar la última letra, que normalmente pues, va a ser una consonante, right? So, begin, beginning, forget, forgetting, submit, submitting, ¿ok? So, usted me quiere decir, se me está olvidando la palabra. I'm forgetting the word right now. So, se me está escapando. So, forgetting, ok, forgetting, así le va a decir un British, right? I'm forgetting your name, me está olvidando tu nombre, right? So, nice. Did you get the idea? No sé si queda más o menos claro esto, o sea, yo entiendo que tal vez no se va a memorizar todas las reglas ahora, pero por lo menos usted tenga la idea, ok, con que usted diga, sí, yo para hablar en ing, yo sé en gerundio, yo sé que le tengo que meter el ing al verbo y yo sé que no es a lo loco de que solo le meto el ing. No, hay algunas, hay excepciones que uno tiene que tener en cuenta. Le voy a mandar, ayer saqué unos ejercicios, usted puede agarrar la lista de verbos, pero la idea es que los aprenda, ¿verdad? No estar solo copiando de la lista. O sea, la idea es que usted practique. Let's see, ING, no sé qué hice esta. Yo dije, lo voy a guardar. ¿Por qué? Para que ustedes, si les queda tiempo, ¿verdad? So, usted puede practicar y ver cuántos verbos usted domina. Ok, este es el que yo había visto. So, ahí va, por ejemplo, la imagen y ya tiene el cuadrito. Ok, hágase ese ejercicio usted mañana, pasado, cuando tenga tiempo. Y vea, pues, cómo va a clasificar esos verbos. O sea, ahí le dice que ponga a los que les agrega solo la ing. Que los ponga en la primera columna. La segunda, que los que terminan en e, le elimine la E y lo cambia a ING. Y los que usted tiene que double the consonant, los verbos que usted le tiene que duplicar la consonante para agregar el ING, ¿verdad? Eso usted puede incluso buscar allí en el Google, right? Ships, ¿ok? Ships to practice ING spelling rules, ¿ok? Y ahí, ¿verdad? Le va a aparecer un montón donde usted puede practicar, o sea, aquí es que se tiene que aprender los verbos, obviamente, porque imagínense que si veo un verbo ahí y nunca lo había visto en mi vida y entonces, ¿verdad? Aunque sin saber el significado yo puedo tal vez traer a la mente la regla gramatical y asumo, este verbo yo no sé qué es, pero como termina en E, ¿verdad? Yo sé que le tengo que eliminar la E y va aquí, ¿verdad? Solo le quito la E y le agrego el ING. O sea, yo puedo discriminar, no sé cómo decir esa palabra, pero la idea es que se aprenda los verbos, right? So, I don't know if we have questions about the birds. Más o menos se entiende la idea, ¿cómo lo mira? Sí.
Sí, está difícil aprender si todo lo demás, pero a pura memoria nos va a tocar. Sí, la verdad que con la práctica se logra. O sea, si usted quiere memorizar así, solo como que es de lectura y tener todo como textual, o sea, memoria no, más que todo es práctica. O sea, si usted va usando los verbos, usted va poniendo acciones, porque el verbo es una acción, right? Y lo va practicando, se le va quedando. Pero si usted no usa el idioma, no practica, no busca una estrategia que le sea útil para practicar verbos y vocabulario en general, ¿verdad? O sea, ahí la dificultad, porque solo de memoria sí, tal vez me puedo aprender un par, pero no es como que yo lo use el verbo. Usted, cuando está haciendo la actividad, diga, hey, ¿esto cómo se dice? Ahorita me estoy peinando. So, me estoy peinando, es presente continuo. So, how do you say? Ok, so usted analice, créanme que cuando yo empecé, o sea, no crean, ¿verdad? A veces a uno le dice, ah, pues usted cómo ha andado viajando. O sea, no, ¿verdad? Yo mi inglés lo aprendí acá, ¿verdad? Así como ustedes lo están tratando de aprender, o sea, no es fácil, pero sí se puede. Ok, todo va a depender del interés y la motivación que cada uno le ponga, right? So, entonces, ahí está Hilda. So, entonces, yo empecé así, así como ustedes, ¿verdad? En una clase de inglés básico donde yo no entendía nada. Prácticamente en aquel momento presencial, ¿verdad? No estábamos virtual. Pero yo veía lo que los compañeros hacían, yo lo que hacía era hacer lo que ellos hacían. Yo veía que abrían el libro y yo lo abría. Pero no era porque yo entendía que la maestra dijo que abrieran el libro. O sea, desde ahí empecé yo. O sea, de cero, nada. Entonces, pero yo hacía eso. Yo en mi mente, porque yo decía, ¿con quién voy a platicar aquí? Ni el Chucho me va a entender, ¿verdad? O ni el Chucho me va ayudar a medio masticar aquí el idioma. O sea, yo así en la mente. O sea, yo en mi mente lo pensaba y lo asumía, right? So, my goodness, Benjamin, that's your baby. Ya quitó la cámara, ve. My goodness. She's sick. La acaban de sacar, la acaban de dar alta del hospital. Y anda bien niñona. And how old is your baby? 2 años. 2 years. She's 2 years. Ay, pero mire qué bonita. Rubia. Chelita, miren qué princesa, ¿eh? Ya vuelvo, Miss. La voy a dejar con la mamá. Ok, no problem, Benjamin. So, nice. So, as I told you, you need to practice, ok? No se desmotive. Ok, no se desmotive y no se frustre, ¿verdad? Porque a veces llega la frustración y uno dice, ay, estar todos los días una hora aquí, la novela, ¿verdad? Sale a la misma hora y que me la estoy perdiendo y ya no, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, yo siento que muy tanta cosa y no se me queda, o sea, puede llegar eso, ¿verdad? Y más ustedes en la casa, o sea, ahí ven, pues están con los niños y a veces demandan algún tiempo o algo, pero, o sea, el esfuerzo que usted está haciendo es el que lo va a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? O sea, a lograr algo que usted diga, híjole, mire, yo empecé desde allá del básico 1, medio pollito chicken, ¿verdad? Repollo rechicken, por ahí empecé, pero voy progresando, voy avanzando, ¿ok? Pero eso va a depender de cada uno. Eso va a depender de cada uno de ustedes. El interés que le ponga, la gana de... por ejemplo, yo le dije hace unos días, ponga el teléfono en inglés. Yo siempre lo traigo a mente eso porque cosas así, de sencillitas, que usted solo le da ahí a los ajustes y dice lenguaje, inglés y ya. Que no le va a tardar más de que 30 segundos en hacer eso, le puede cambiar, ¿qué?
meses, hasta años, podría decir, de aprendizaje, de estar aprendiendo en una clase. Mire cómo se dice llamar, mire cómo se dice textear, mire cómo se dice enviar, mire cómo se dice recibir, mire cómo se, o sea, todas esas palabras están allí y de diario uso, porque todos los días usted recibe un mensaje, una llamada, envía, ok, textea, en everything, right? So, quizás no le voy a decir así que me enseñe el teléfono en la pantalla, porque, ¿verdad? No quiero llegar a ese punto, pero son cosas que van a marcar la diferencia. Es que no le entiendo, pues es que esa es la idea. Que usted se tope ahí con el idioma y le haga frente. Porque alguien me dijo, no, es que mire, por su culpa lo cambié. Después cuando lo quería regresar a español lo puse en chino y solo un montón de símbolos me salían y me tocó que resetear el teléfono, y así me contaron la historia de que lo habían cambiado a chino japonés y que no hallaban cómo regresarlo después, right? So, pero es la única manera en la cual usted va a estar forzado. Aquí a cucharadas uno trata de sacarle, ¿verdad? Al que participa a cucharadas, ahí medio, es que mire que mejor en español, que mire que la idea que yo le quiero decir tal cosa, así, pero lo logra, lo hace, o sea, de una o de otra manera. Pero si usted nunca se ve forzado a hacerlo, no digo que no va a aprender, claro que sí va a aprender, pero a un paso más lento, a un paso más ahí de hormiguita. Mientras que usted se rebusca, ¿verdad? Escuchar música, para los que les gusta la música, póngalo en inglés, oiga música en inglés, eso le ayuda a su oído, ¿verdad? A poder discriminar. Primero empieza uno escuchando palabras y dice, ve, dijo tal cosa, yo entendí en la canción, lo demás no sé qué dijo, pero esa palabra la entendí. Y así empieza uno con palabritas, luego ya uno va entendiendo oraciones, luego uno va entendiendo contexto y dice, mire, no entendí todo, pero yo entiendo que como que están comprando pan, ¿verdad? Entonces ya el contexto lo agarro aunque no entendí todo lo que le dijo. Y así es como se va, pero si yo nunca me pongo frente al idioma y empiezo, ¿verdad? Es un poco más complicado. Así es que hay un montón de ahora audiobooks, right? Usted busque no le digo que busque a Sherlock Holmes porque es un lenguaje tal vez un poco muy elevado para el nivel. Busque Los Tres Cerditos, busque La Caperucita Roja en inglés, o sea, libros así infantiles que tienen un lenguaje sencillo porque es para los niños, obvio que en inglés, ¿verdad? Y léalo o ponga el audiobook, como sea, y usted va a entender las palabritas, y así es como va a ir agarrando la pronunciación. Si yo no escucho cómo la pronuncian, yo la voy a pronunciar como yo digo, ¿verdad? Pero, o como yo la leo, y no es como yo lo leo, ¿verdad? Entonces, son cosas que yo les recomiendo que lo tomemos en cuenta. Véase la serie, ya la vio en español, va. Vuélvala a ver y cámbiele ahora. Y si le pone subtítulo, pero el subtítulo póngalo en inglés. No se vale el subtítulo en español, sino que usted cámbiele. Ahí tiene el televisor para poner subtítulo en English. Y usted está oyendo y va leyendo. Por si no lo alcanzó a entender bien, probablemente lo pueda leer. Y ya sabe de qué trata. O sea, ya usted tiene la idea. Después ya vea todas las series en inglés. Y ahí me va a contar. Ya va a ver. Pero si nunca lo hago, no doy el paso. Ok. So, those are like some advices, right? Yo no lo puedo obligar. So, but those are advices that you can do and that can help you, okay? You are the one that is interesting, okay? Yo siempre digo, y desde el primer día creo que se lo dije, si está aquí es porque le interesa aprender, le gusta el idioma, lo necesita porque va a viajar, tiene que medio masticar porque en su trabajo lo requiere. Por algo está usted acá.
¿verdad? No es porque, ay, aquí me amarraron a la silla que de 8 a 9 no me levante. O porque me obligaron, no creo, ¿verdad? No creo, creo que usted está acá libre y voluntariamente, right? So, haga que valga la pena, ok, que valga la pena el esfuerzo y dedicación. So, right now, basically, I don't know if you already have a date for the next course. A su correo asumo que le van a enviar el link para el siguiente módulo. No sé si alguien ya habrá recibido. Pero le informo, le aviso, no soy del equipo de administrativo, pero sí sé que a veces entre un módulo y otro, a veces hay un par de días, a veces puede ser una semana y media. Es decir, que mañana no hay clase y si no le envían, la otra semana tampoco, hasta que le envíen a usted. Algo importante que usted tiene que saber, si usted se fija en el grupo de WhatsApp, yo no soy administradora del grupo. Así como a usted le envían el link para que se una, así me lo envían a mí también. Digo esto porque el grupo ese va a desaparecer. Entonces a veces ya me han escrito, puchica maestra, usted ni esperó que me fuera y ya me eliminó del grupo. Y yo no elimino a nadie, ¿verdad? Si usted quiere conservar mi contacto, mi número, guárdelo, porque después ese número, ese grupo lo van a borrar y no lo borro yo, lo borran los de inglés corporativo. Pero le aconsejo que no se salga de ese grupo hasta que usted esté ya en el otro, ¿verdad? Para el otro módulo le van a mandar otro link, le van a crear otro grupo de WhatsApp. Ok, no es el mismo. Entonces, cada módulo pueda que sea otro maestro también. Todo puede pasar, pero usted tiene que esperar que le manden la información para la fecha de inicio. Benjamin, I don't know if you have a question, and then Hilda. Yes, Miss, estoy viendo en la plataforma de que en las 5 secciones o 5 clases, a un costado aparece una nota que dice 27 de abril 2026, próxima fecha. Y abajo de ello dice finalización del curso. Después de la finalización del curso, el contenido del curso será archivado y no estará activo. La pregunta y la duda es, ¿se refiere al contenido en el que hemos estado trabajando, las actividades, viendo los videos del chelo que aparece ahí en los audios? ¿No lo vamos a poder consultar después de este día? ¿O no sé si mantienen un margen de tiempo para que nosotros podamos repasar las sesiones? No sé si me expliqué con las dudas. Sí, correcto, definitivamente. Buena pregunta. Y la respuesta es bien simple, la respuesta es sí. Ellos ponen ahí unas fechas, porque sí, yo ya lo he visto, ellos ponen ahí una fecha como de finalización, pero ellos lo ponen por cuestión de auditoría. O sea, ellos tienen fecha donde INSAFOR les tiene que auditar. Entonces, por ese motivo lo ponen, pero la verdad no. Le voy a mostrar, por ejemplo, cómo me aparece a mí. Usted cuando pase el siguiente módulo le va a aparecer el siguiente módulo 2, pero ahí va a tener usted el material del módulo 1. Yo lo que le recomiendo, si usted tiene computadora y usted puede, espérenme que aquí Hilda creo que tiene el micrófono abierto. Gracias. So, lo que les recomiendo yo, si usted tiene computadora, vaya haciendo una carpetita. Vaya, eso es lo que le quería mostrar, mire, Benjamin. So, este es el mío ahorita. Yo tengo otro grupo. Entonces, cuando usted esté inscrito en el otro, aquí le va a aparecer módulo 2, ¿verdad? Y aquí módulo 3. O sea, aquí me aparecen a mí todos los que yo tengo o he tenido, ¿verdad? Pero aquí se la va a ir acumulando a usted, que va a tener el 1, después va a tener el 2, después va a tener el 3 y así, ¿ok? No se le va a borrar. Igual usted la otra semana sabe que no hay clases, pero usted está interesado en aprender, usted está interesado en repasar
¿verdad? Porque es lo que yo les recomiendo, no es que, ay, qué chivo, no hay vacaciones, ah, pues voy a ver la serie. Ah, pues voy, me voy a poner al día con la novela. No, usted tiene, híjole, más trabajo de lo que se imagina. No, sí que no dejo tarea. No, es que no es necesario. Usted solo googlea ahí present continuous exercise. Y le van a salir miles para que usted se dé gusto haciendo un par y diga, bueno, quiero ver. Quiero ver si puedo pasar estos verbos ahí en ING. Aquí me los ponen de forma presente. Quiero ver si me acuerdo. O sea, usted tiene que repasar prácticamente todo lo que ha visto. ¿Por qué? Porque usted va a llegar ahí al módulo 2 y ojalá sea que esté conmigo, pero si no está conmigo, por favor, no le vaya a llegar diciendo ahí al maestro, no es que fije que el verso del verbo to be, no lo vimos, fíjese. Es que no lo mencionaron, ¿verdad? Porque ahí los compañeros ahí le van a echar, ¿cómo es posible que esté diciendo eso, right? So, algo también importante que sepan es que los compañeros pueden cambiar, ¿verdad? Usted está viendo ahí al compañero ahorita y en el otro módulo no sabemos si va a seguir este compañero o va a venir otro nuevo. Porque, como le he comentado, ellos hacen la lista. Los que terminaron la plataforma van ordenando ahí el grupo. Entonces, pueda que cambien los compañeros, ¿verdad? Así que si usted igual agarró amistad con alguien de perdido, mira, quiero identificar tu número porque por cualquier cosa, porque no sabemos si en el otro módulo nos vamos a volver a ver de así todos como grupo, right? So pueda que sí, pueda que no. So as I told you, so you do have homeworks, okay? So you do have homeworks. No espere que, ay, como hay vacación una semana, qué chivo. No, usted póngase a repasar, vea que de verdad tiene todo, que se puede los colores. Eso es básico, que se puede los números, que los escribe, los identifica, que puede deletrear, se puede el abecedario, revés y derecho, de atrás para adelante, de en medio para atrás, como sea. ¿Ok? Creo que me están haciendo la pregunta aquí, Gilma. Sí, en este curso, sí, le van a enviar. Tengo entendido que sí, le van a enviar a su correo el certificado, ¿verdad? Ellos envían al correo el certificado del módulo y así va usted acumulándolos. La meta y la idea es llegar al final, ¿verdad? Llegar hasta ya a un nivel avanzado. So, nice. What else? What else is important? So ya dije del grupo de WhatsApp, right? So no se vaya a enojar que yo lo elimino porque yo no soy administrativa del grupo y este... we don't know, right? So we don't know when we are going to start, but it's almost like a week or a week and a half normally, right? So Hilda, I'm sorry, I think that you have a question. Creo que levantó la mano y ya no me preguntó. Mi pregunta era esa con respecto si el segundo curso iba a ser usted estar con nosotros, pero lastimosamente ya nos dijo que podría darse la posibilidad que no. Sí, lo que sucede es lo siguiente, o sea, a mí, así como a ustedes le mandan, este es su link, este es su grupo de WhatsApp, este es su horario, así como a ustedes, así me lo envían a mí. A mí me lo envían unos días antes, ¿verdad? De anticipación para preparar y eso, pero no es como, ay, mire, yo quiero, o que le den a escoger a uno. O sea, a mí me encantaría seguir con ustedes, como les digo, con grupos anteriores los he tenido hasta 3 módulos seguiditos, lo más, ¿verdad? Pero por ejemplo, el grupo que tenía anteriormente, yo pensé que con ellos iba a continuar, pero no, me vine para acá con ustedes. Entonces no está en mis manos, ¿verdad? No está en mis manos, pero Hilda, con quien sea que usted esté, usted tiene que seguir adelante, ¿verdad? O sea, tiene que dar el todo por el todo. No importa el maestro, lo que importa es usted y el aprendizaje que está llevando. Gabriel Isaac. ¿Cuántos módulos son del nivel básico? Fíjense que es muy buena pregunta y
no les quiero mentir. Lo que sucede es que si ustedes se fijan en mi caso, en mi plataforma, yo he impartido diferentes modalidades. O sea, ellos no tienen un solo programa. Yo entiendo que este del pre-inicial, ¿verdad? Que es el 1, tengo entendido que son 3. Pero la verdad, no le quiero mentir. Yo tengo entendido que son 3 y de ahí pasa al pre-intermedio, otros 3, pre-avanzado, otros 3 y así. Pero no sé cómo le habrán explicado, porque hay otro grupo de inglés corporativo que es diferente. O sea, ellos van cada 2 meses. O sea, todo depende del programa en el cual usted está, porque hay un programa que es para solo empleados cotizantes al Seguro Social y hay otro programa que es abierto a todo público, cotizante o no cotizante. ¿Y el programa de cotizantes es más acelerado? Es un poco más intenso porque son 2 horas. O sea, son 2 horas la sesión. Y sí, el manual es otro manual. O sea, este manual es un libro prácticamente de Interchange. Es un libro que lo ocupan en academias de inglés, ¿verdad? En cambio, el otro programa es con un manual definitivo de INSAFOR. O sea, no hay que salirse de ahí. Entonces, sí, es diferente. Lleva más tiempo de clase. Si usted es cotizante de Seguro Social, puede aplicar. O sea, yo entiendo que ese es el requisito y siempre es gratis. Media vez usted esté activo en una planilla del Seguro Social. Thank you. Nice. Bien, se llegó el momento de la fotografía. Váyase alistando con los colochos porque ya vamos a tomar la foto. Diga, Stephanie. Yo tenía una duda sobre los verbos que usted, los 100 verbos que usted nos envió. Los estaba viendo y allí nosotros le tenemos que poner el ING porque todos vienen diferentes o no entendí. Me quedé allí en la luna. Ok. Vamos a revisar acá la listita de los verbos. Deje ver, ni me acuerdo cuándo los mandé. Aquí está. The top 100 burst. Es que esta lista no tiene el gerundio. Normalmente usted en una tabla de verbos, usted va a ver la forma base, la forma pasada y la forma participia. El ING no aparece porque se asume que usted ya sabe que cómo le va a poner el ING. O sea, no hay en sí que memorizar el verbo en ING. Más bien yo debo de memorizar la regla. Así se me atraviesa el verbo que se me atraviese, yo me puedo la regla y sé cómo lo transformo a ING. Entonces, normalmente, Estefanía, usted una tabla de verbos la va a ver así como está este. El verbo infinitivo quiere decir la forma base. El pretérito sería el past simple. El pasado participio y ahí está lo que significa. ¿Ok? Ese es el detalle. Yo les recomiendo que se aprendan las 3 líneas, ¿ok? Forma base, pasado y participio. Esos son los que yo tengo que memorizar. Y el ING, usted se aprende las reglas y es capaz de convertir cualquier verbo en presente continuo, ¿ok? Pero el pasado sí, yo debo de aprendérmelo, ¿ok? Ya dije, no es lo mismo que yo diga, I think of you every day, que yo diga, I thought you were here, ¿ok? So, no es lo mismo, miren, nada que ver, el verbo pensar y pensó, ¿ok? So, yo pienso, I think, yo pensé, I thought, ¿ok? Nada que ver, entonces, la importancia del verbo. Y alístese con los verbos para el siguiente módulo, porque va a empezar a ver el simple past, el pasado simple. ¿Y qué le va a decir el maestro? Fulanito, dígame el pasado del verbo go. Going, no, ese es el ING. El pasado del verbo go es went. Yo digo, I go to the park every day, pero yo digo que yo fui al parque ayer, I went to the park yesterday. Entonces,
por ahí puede, mire, Estefanía, alistarse con los verbos para el siguiente módulo. Ok, so, ajá, let's see the picture, vamos con la imagen, la fotografía, vaya encendiendo la cámara, Hilda. Let's see, Damaris. Quiero ver quién más. Astrid, Astrid pone cámara. Ingrid, Astrid. Let's see, thank you, Damaris. Ahí está. Vamos a ver, ¿alguien de casualidad estará en una computadora que pueda tomar captura de pantalla? Porque así sale mejor, como el cuadro completo. No sé si Gabriel, usted estará en computadora. Sí, estoy en computadora. Pero ¿sabe que... cómo tomar captura de pantalla así de, desde la computadora? Ese es el detalle que no sé. Vamos a ver ahí, Adolfo, usted o Benjamin, no sé si están en computadora, creo que Benjamin hoy no. Que sepa cómo tomar captura de pantalla. Y pónganle... Y pónganle así, miren, en la parte, el que está en la computadora, en la parte de arriba hay una opción que dice vista. Y hay una vista que dice pantalla completa. Si usted le pone pantalla completa, se ve todo más grande y salen todas las casillas. En un teléfono yo solo estoy viendo la cajita de la persona que está hablando, ¿verdad? En computadora tiene que, en el teclado miren, dice... Miren el WhatsApp, porfa, si está bien así. Y ya tomó y ni nos avisó y con la boca abierta. Es exacto. Una prueba. Pero esa es la borra, porque si no nos avisó ahí. No. Vamos a salir, imagínense que estaba comiendo ahí con la boca abierta. Con el pan. Vaya, espérese, vaya, ajá, trate de cabal así. Bien. Sí, ahí salen todos porque los que no tienen cámara, no ponen cámara, no van a aparecer. O sea, solo va a aparecer ahí el cuadrito negro. Okay, avisa, vaya, espérese, que nos vamos a poner el mejor ángulo. Vaya, lístense pues. Vaya, pongan el mejor ángulo porque si no, Adolfo no va a sacar. Pandos ahí, nadie quiere salir pando. Vaya, ahí estamos listos, avísenos usted, Adolfo. Una tos ahí, por si alguien sale en otro ángulo y dice, ay, este ángulo sí. Me salió mejor. Ahorita, lo para voy a mandar a hacer gustos para que vean. Voy a mandar primero esta para hacer la otra. Vaya, mande, pues mande. Ahí, si usted no quiere la foto, ahí la borra, no hay problema, ¿verdad? Pero si usted dice, ay, yo la voy a guardar, aunque sea aquí para espantar al ratón que viene en la noche, está bien. Y guárdela. Mire, uno nunca sabe. De aquí a, ay, ahí Jane está mandando también acá al chat. Genial. So nice. Imagínense de aquí a qué, 2, 3 años, usted bilingüe por allá, hablando, ¿verdad? En inglés y le va a recordar, hoy los teléfonos le recuerdan la foto, ¿va? Hace un año, hace 2 años. Imagínense y usted va a decir, me acuerdo cuando empecé los pininos, right? So va a ser un bonito recuerdo. Me avisan para la otra, porfa. Vaya, estamos listos, Carolina Elizabeth, ahí está, vaya, hoy sí. Voy para el WhatsApp. Ok, nice, Adolfo, appreciate it, nice. So, ahí le va a quedar. No nos dio tiempo para remojarnos los labios, mija. ¿Cómo? No nos dio tiempo para remojarnos los labios, le digo. No, yo ya les había dicho que este día tenían que venir bañados y peinados, porque, pues sí, cuestión de que de un par de minutos hay que sacar aquí la fotografía. Ok, so. Nice, como le digo, so that's a nice, ahí está ya vimos ahí. Sí, la prueba no salió bien, esta ya está bien. Bien, so ahí le queda el recuerdo. Como le digo, no sabemos el otro módulo, ojalá que nos encontremos, pero no se sabe. Okay. Perdón, ahí acabo de enviar la otra, mírenla sí, cómo sale. Ahí sí. Está, yo creo que aún mejor. Ay, todo bien sí, sonriente. Ahí está, si no, tomo otra. Yo creo que ahí estamos bien, Adolfo. Yo creo que sí.
Solo okay. Quiero ver. Bueno, los que no tienen cámara, a mi modo. Ahí les vamos a dibujar un sticker. Ahí les vamos a dibujar. No, no es justo. Yo solo en una salgo y yo tenía mi cámara encendida. De verdad, Carolina. No, pero en esta última sí está. Sí, en la última. Tomo otra entonces. Si están de acuerdo, yo tomo otra. Y no, pero ahí sale Carolina. En las dos últimas que ha enviado, ahí está usted. En la primera que no sale, pero porque él ni nos avisó. O sea, era la prueba. Pero prueba. En las otras sí, ahí está. Nice. So, the time is over. So, no llore, por favor. No, sea fuerte, no llore. Okay, so it was a big pleasure. Okay, so, como le digo, ahí tienen mi número, ¿verdad? Si desea guardarlo por ahí, me puede escribir, okay. No me va a decir, miren, me presta unos 5,000 dólares. No, ¿verdad? No me va a escribir para prestarme dinero. Yo soy pobre, ¿verdad? Yo no tengo. Pero si usted necesita alguna asistencia, algo, mire que, fíjese que este verbo no le hallo, ahí me puede escribir. Aunque sea a la medianoche, pues yo siempre le podría responder, ¿ok? So, y si en algún día, pues como nos encontramos por ahí, no se ha creído, ahí me habla, ¿ok? So, a veces ya me encontraba gente en el súper. Bueno, ¿y usted que no era el que estaba conmigo en la clase? Sí, me dice, yo así soy, yo les hablo, así que no se vaya a esconder. Ok, so, nice, thank you for the messages in the chat, ok, it was a big pleasure for me as well. And so, continue with the English, right? Yo le digo, ya se metió en este lío, y hágale frente y siga. Ok, pero ocúpese de verdad de lo que tiene que hacer, pero usted está esperando que el maestro haga magia, está perdido porque eso no existe, ok, esto es algo que yo tengo que ver cómo me rebusco, ok, yo sé que tengo debilidad en, qué sé yo, no comprendo el, no me puedo el alfabeto, o sea, mínimo escuchar una cancioncita, repasarlo, o sea, eso es lo que usted tiene que hacer. Okay, so thank you also for the ones that are without the camera. Yo sé que algunos por trabajo, otros incluso me dijeron que no tenían buena cámara en el teléfono donde se conecten y eso. Okay, no problem, no problem. Okay, it's a big pleasure and see you soon. Okay, no sabemos cuándo, pero see you soon. Okay, thank you for everything and bye bye. Good night. See you. Bye, classmates. Okay, take care. Nice to meet you all. Bye, bye. Take care. Nice. Gracias, Miss. Bye, con gusto. Gracias. Bye, bye. Cuídense, Mister.